Queridos lectores, hace 6 meses terminé mis estudios de periodismo y hace tan solo 2 días encontré mi primer trabajo como columnista en este periódico. Me pidieron los jefes, y esto lo pongo entre comillas, que mi primera columna fuera diferente y a la vez impactante, y eso es lo que me voy a proponer. Quiero hablaros sobre la igualdad. Las mujeres nos llenamos la boca con este término, pero no nos damos cuenta, y aquí me incluyo yo, que hoy en día, y sobre todo en España, la igualdad existe. Es cierto que hay rencillas sobre si la mujer cobra menos que el hombre, que si hay profesiones solo aptas para mujeres, que si esto, que si lo otro. No nos podemos quejar, somos unas privilegiadas, ya que en otro tiempo las mujeres vivían peor. En la actualidad hay diversidad de empleos donde destaca el esfuerzo de la mujer. Vivimos como queremos, y lo mejor de todo, los jóvenes están concienciados que el trabajar en casa ya no es solo un oficio único y exclusivo de la mujer. Hoy en día, el hombre colabora en las tareas del hogar, se involucra en ella y ya no es el hombre neandertal de las cavernas. Así que, menos asociaciones, menos fundaciones, menos oficinas de la igualdad e institutos de la mujer y más trabajo para todos. Hola. Hola, cariño. ¿Qué haces? La columna para el periódico. ¿Has hecho ya la comida? No, todavía no. ¿Y cuándo tenías pensado hacerla? Pues cuando termine el artículo, que no voy a tardar mucho. Déjate de gilipolleces y haz la comida, que tengo prisa, ¿vale? ¿No has lavado esta camisa? No me ha dado tiempo. Tenía pensado hacerla esta mañana, pero me he ido a hacer la compra y luego he estado limpiando la casa, no he podido. La madre que te parió. ¡La necesito para mañana, joder! ¡Harto de trabajar y me encuentro con esto! ¡Atiende a la casa, que es lo que tienes que hacer! ¡Joder! Tendría que verte yo en un trabajo como el mío, y no haciendo esas chorradas a las que te dedicas. Porque España es un país con mucha igualdad.